A ver, ¿quién es la nueva reina? ¿Qué tal, amigos de Fuera de Contexto? El día de hoy presentamos Sin Estructuras y nos encontramos ya a punto de platicar con el buen Fernando Urdapilleta, director de cine, egresado del Centro de Capacitación Cinematográfica, mejor conocido como el CCC. Y bueno, Fer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Eso es todo, mi Fer. Y bueno, pues vamos a platicar de dos trabajos recientes, ¿no? Estrellas Solitarias y también de Los Reyes del Juego. Pero queremos comenzar con una pregunta: ¿de dónde te nace este gusto por el cine? Porque sabemos que la música también es parte fundamental en tu vida profesional. Pues bueno, el gusto por el cine lo traigo desde chiquito. No empecé a hacer películas, como todo el mundo dice, a los 8 años, no agarré la cámara a los 8 años, pero siempre me llamó la atención ver películas. Era un gusto poder ver películas escondidas, robaba los betas de cuando los escondían mis papás y yo iba y ponía las películas, pues desde chiquillo. ¿Desde chiquillo? Sí. Oye, ¿y la música? Porque sabemos que eres baterista, sabemos que te late más o menos, que te gusta el rock and roll, y creo que esto también lo reflejas mucho en tus trabajos de cine, ¿no? Sí, bueno, pues la música también es algo que me encanta, entonces desde mis primeros cortometrajes he tratado de meter rock en ellos, en el soundtrack, porque de alguna forma también esto me inspira a escribir, ¿no? Los cortometrajes los escribí escuchando heavy metal, rock, surf, muchas cosas. O sea, estás escuchando, no sé, por ejemplo, Black Sabbath, Metallica, Anthrax, sé que te gusta Anthrax, Slayer también, sí. Y estás escribiendo tus guiones, perdón. Sí, de ahí viene un poco como, por lo menos, sí me acompaña a la hora de la escritura de los guiones. Súper interesante, la verdad, esta forma de crear los guiones. Y hablando ya de historias, pues queremos entrar de lleno con Estrellas Solitarias. Platícanos, ¿qué onda con esta película? Es una historia de amistad, básicamente, de dos amigos, amigas que están juntos desde chicos, desde pequeños. Y cada uno de ellos busca realizar su sueño, ¿no? Su sueño más grande. Uno de ellos es realizar unos 15 años cuando cumpla 30, porque no pudo hacerlo cuando tenía 15. ¡Órale! Y el otro busca ser un famoso cantante de imitador de su... ¿cómo se llama? Su estrella favorita. Sí. Oye, y por ejemplo, sabemos que filmaron en locaciones pues bastante locochonas. De hecho, el día de hoy nos encontramos en la conocida privada roja. Aquí filmaste algunas escenas, ¿no? Sí, allá en el departamento de hasta atrás filmamos el departamento de Giovanna y Valentina. Ok. Las dos protagonistas de la película. Y aquí ambientamos y decoramos lo que era el cuarto de estas chicas. Oye, y la parte de actores, ya que lo mencionas, ¿cómo lo seleccionaron? Sabemos que hay actores que ya tienen cierta trayectoria, que ya tienen varios trabajos, varias películas, y hay gente que estaba de alguna forma empezando, ¿no? Platícanos esta parte. Yo, en principio, los protagonistas son los travestis y desde un principio me planteé que quería que fueran reales, que sí fueran travestis reales, que se dedicaran a eso y que aportaran esa parte de veracidad a la historia. Entonces, por eso siempre quise que fueran travestis reales. Pero la gran mayoría pues no se dedican profesionalmente a ser actores. Okay. Entonces, quise cobijarlos también con un reparto de actores. De esa forma ellos iban a sentirse pues más... iban a tener un impulso para hacer las cosas bien, mejor. Y por eso fue que los quise cobijar también con este elenco de actores importantes, como es Mauricio Isaac, Patricia Garza, Inés de Tavira, Emilio Guerrero. Entonces, esa fue un poco la intención. Oye, platícanos, porque sabemos que esta historia ganó como ópera prima 2013, ¿no? ¿Cómo es este proceso de selección del CCC? Pues mira, primero todo comenzó cuando empecé a escribir el guión. Y una vez que lo terminé, decidí ingresarlo a un programa del CCC, que es el programa de apoyo a proyectos cinematográficos. Okay. Donde te apoyan para hacer una carpeta, para poder presentarla. Y eso fue lo que hice. Gané ese concurso
terminé la carpeta y luego inmediatamente apliqué a la convocatoria de la ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica 2013. Y bueno, pues lo metí a concursar, entramos varios de la escuela, que son, este programa es para egresados. Ok. Y que tengan presente en un guión, ¿no? Entonces, bueno, pues lo metí, concursé con mi carpeta, con el guión. Y bueno, afortunadamente, pues salí y resulté ganador. Fuiste el ganón. Sí. Oye, excelente. Oye, Fer, platícame sobre la música. Sabemos que ingresan los Rebel Pong a este trabajo. Interesante, porque es una banda emblemática del rock nacional y sobre todo del punk. ¿Cómo fue esta relación y sobre todo la integración a la película? Pues mira, todo comenzó justo cuando en la prepa yo estaba en una banda de punk. Estuve muy poco tiempo, pero bueno, ahí comencé a escuchar punk mexicano. Y pues ahí fue donde conocí al Rebel de Punk. Y cuando escribí, había una secuencia en la película donde había una actuación de un grupo en vivo de rock. Y bueno, pues pensé en ellos. Inmediatamente en ellos. Sí. ¿Y en aquella banda que tú tocabas que no hubo casting? No la armaban. No la armaban, ya me dejaron ir. Entonces, de lo que se perdieron. De lo que se perdieron. Pero los Rebel Punk, bueno, pues hicieron un buen papel. No, estuvo increíble para mí, pues fue algo soñado. Ella es nuestra actriz. Va a hacer su regreso. Ella entra por la puerta y va a quedar en medio. No la pueden golpear. Sí, ¿okay? Sí. No. No se puede golpear. Necesito. Va a entrar y tal, si la ven pasar por su lado, tengo todavía media película de filmar, está en continuidad. Qué chido. Estuvo poca madre porque al final ellos accedieron y además de todo yo quería, uno de los personajes les gusta mucho el punk, entonces aparte de eso ellos me cedieron los derechos para tener rolas en toda la película. Oye, pero también hay música, digamos, muy, muy alejada de lo que hace esta agrupación. Sabemos que hay canciones pop ochenteras, ¿no? Digo, canciones que Daniela Romo hizo famosas, ¿no? Platícame esta parte. Pues es una mezcla de géneros ahí muy grande. La vida en los antros travestis, en general, de los travestis es muy musical, entonces exacto. Necesitaba que hubiera una gran variedad de géneros y de gustos, y bueno, principalmente también todo va hacia mis gustos, también, okay. Pues así como me puede gustar el death metal, también puedo escuchar Daniela Romo sin ningún problema. Lo sé, algún día me tocó ver tu playlist. Entonces, pues básicamente fue como tener un amplio rango de variedad musical, ¿no? Entonces, ahí la música original la hizo Afrodita, que es un grupo de electropop. ¡Órale, qué chido! Que tienen como cosas bien interesantes. Está la participación de Sonido Gallo Negro, que hacen cumbia psicodélica. Electrocumbia de Sonido San Francisco. San Francisco estuvo también. Que por cierto también filmaron en el Salón San Francisco, ¿no? En el Salón San Francisco, esa fue nuestra locación, que era el Monix, el lugar donde conviven todos los travestis. Qué chido, ¿no? Sí. Oye, el arte es algo fundamental en esta película, ¿no? Me imagino, sobre todo en esta parte del cabaret, pues me imagino que la atmósfera también te la imaginaste tú, traías ya una idea. Pues sí, fue una cosa que ya traía en la cabeza. Y bueno, yo estaba inspirado en un antro que se llamaba el Butterfly, que estaba ahí en Eje Central, Eixa Saga, que fue donde nació en realidad toda la idea de hacer Estrellas Solitarias. Oye, Fer, ¿y para cuándo el lanzamiento ya de Estrellas Solitarias? Pues mira, ahorita estamos trabajando en la postproducción, ya tenemos un corte final. Ahorita comenzamos la corrección de color, toda la cuestión del diseño sonoro, la musicalización. Entonces yo creo que en un par de meses yo creo que está ya listo. Lista para enviarse a festivales, y básicamente, pues ese es su camino primero, ir a enviar a festivales, ver qué tal le va, y después de eso, pues bueno, ver si algún distribuidor se interesa en ella para poder tener un estreno comercial aquí en México. Oye, hablas de caminos, o sea, ¿qué buscas? O sea, ¿qué buscas? ¿Qué esperas? ¿Qué te gustaría que lograra Estrellas Solitarias? Ah, principalmente que se vea, ¿no? O sea, a mí lo que me interesó de contar esta historia es que se pudiera ver y que la gente
tenga el acceso a verla. Los festivales, pues, luego es un mundo muy raro, hay cosas que les gustan y cosas que no, y finalmente pues esta película puede ser un poco alejada del esquema tradicional de lo que quieren ver muchos festivales. Entonces, es una película diferente, hay que decirlo, sí, ¿no? O sea, del cine que se está observando actualmente en México, sí es una película que rompe, que hace algo pues fuera de lo convencional, de lo que se está realizando actualmente, ¿no? Sí, bueno, básicamente temáticamente es lo que está. No sé, en México creo que hay pocas películas donde los protagonistas sean travestis y la historia tenga que gira en torno a ellos, ¿no? Entonces creo que ese es uno de sus principales cualidades de la película. Ok, perfecto. Pues bueno, pues muchísima suerte con Estrellas Solitarias. Y ahora platícanos de Los Reyes del Juego, que es tu más reciente trabajo, ¿no? Platícanos ahí, Los Reyes del Juego, Los Reyes del Juego, platícanos. Los Reyes del Juego es un proyecto de una convocatoria que hace el IMCINE junto con el Canal 22 para producir películas para televisión. Entonces, mi hermano Toño y su... Que le mandamos un saludo a Toño Blapilleta. Alejandra. Metieron a concurso un guión de una chica que se llama Carla Sierra de Monterrey y me invitaron a dirigirlo. Realmente yo no escribí ahí la historia, pero pues me pareció interesante también el ejercicio de hacer una película con menos recursos, con un tiempo limitado, que fueron 3 semanas de filmación, y pues contarla para un público distinto que es el de la televisión, ¿no? Okay. Oye, ¿y cómo es el trabajar con una historia ajena, ¿no? ¿Cómo te sientes más a gusto? Me imagino que con algo que nace de ti, de la víscera, ¿no? Pero también creo que tiene algo interesante, ¿no? El trabajar sobre la historia de alguien más, ¿no? Sí, para mí fue un trabajo que nunca había realizado porque todos mis cortometrajes yo los escribí, Estrellas Solitarias yo la escribí. Y en esta ocasión el trabajar con un guión ajeno es el primer contacto, es así como raro, porque pues, ahí el trabajo tiene que ver mucho con tú hacer tuyo ese guión, ¿no? Okay. Ese fue mucho mi trabajo, de darle, aportarle a la historia cosas que a lo mejor yo sentía que le hacían falta, pero pues desde mi punto de vista, ¿no? Okay. Y fue interesante, evidentemente sí, yo preferiría trabajar toda mi vida con mis guiones personales, pero creo que fue un buen ejercicio también en ese sentido de cómo poder colaborar con un guionista para filmar una película. Oye, ¿cuál es la historia de Los Reyes del Juego? Los Reyes del Juego trata básicamente de 7... No, eso es... Ya te perdiste la cuenta. Me perdí la cuenta, pero son creo que 8 personajes que se reúnen en un antro clandestino, en un casino clandestino a jugar póker. Ok. Y no les voy a decir más porque si no ya... Sí, no, sí, sí, sí. Digamos que se basa en una historia de juego clandestino, ¿no? Sí. Con personajes que están por ahí, digamos... es que sé un poco la historia, pero tampoco quiero como decirla, ¿verdad? Son personajes peculiares, tienen rasgos muy distintivos. Y pues es una película también que tiene... Es un thriller, pero tiene momentos divertidos y es una cosa ahí... Oye, hablando de diversión, también Estrellas Solitarias, pues es una película que también tiene este toque, ¿no? Sí, bueno, a mí básicamente me interesa mucho como trabajar sobre el humor. No es una comedia en sí, el género no puede decir que sea una comedia, pero sí trato de imprimirle siempre cosas de humor negro y algún toque de comedia. En general, pues es una película muy estridente, bizarra, que... Tres palabras, estridente, bizarra, ¿cuál sería la última? Le diría locochona. Locochona. Locochona, estridente y bizarra. Sí. ¿Y Los Reyes del Juego? Los Reyes del Juego, pues es un... ¿Cómo la podría definir? Como... Se complica cuando no es tu historia, yo creo, ¿no? Sí, un poco. O sea, no, el no conocer desde el inicio un proyecto como que hace que pues te mantengas un poquito alejado. Pero también te divertiste en la película. Sí, me ¿no? divertí te la mucho, pasas muy bien. Me divertí mucho. Finalmente, pues, es una película más. Okay. Que va al currículum.
pues para mí fue muy interesante. Excelente. Oye, y hablando de más, pues, ¿qué viene? ¿Qué viene para Fernando? Pues, ahorita, pero principalmente es terminar la película. Estamos justo en todo el proceso de postproducción. Estrellas solitarias. Okay. También la otra estamos editando y está un poquito más atrasada, pero también tenemos un compromiso de terminarla ya pronto. Y a la par, pues ya estoy empezando a escribir ahí otro guión para seguir. Un adelanto, sigues escuchando metal y escribiendo. Menos metalosa, pero es sobre tres ancianas que se juntan en determinado punto de la vida. Y pues, estoy empezando, la verdad, no tengo la historia muy terminada, no la tengo terminada, okay. Estoy empezando. Bueno, pues seguro aquí en Fuera de Contexto, aquí en Sin Estructura, seguiremos el trabajo de Fernando Urdapilleta. Pues muchísimas gracias, mi Fer. Sí. Hombre, gracias. Y éxito con todas las películas y todos los proyectos. Muchas gracias. Bueno, él es Fernando Urdapilleta, sí, director de cine, y estuvo aquí en Fuera de Contexto, obviamente en Sin Estructuras. Hasta la próxima.